El clima político y social provocado por las decisiones autocráticas de la dictadura de Juan Carlos Onganía fue agravándose paulatinamente, surgiendo en forma creciente actos de protesta y huelgas en todo el país. Los hechos previos que derivaron en la sublevación popular conocida como Cordobazo habían comenzado en los primeros días de mayo a través de una sucesión de huelgas y asambleas sindicales organizadas por diversas corrientes gremiales y agrupaciones políticas cordobesas que fueron duramente reprimidas. Aquí los obreros de la metalúrgica han hecho una barricada y han encendido fuego de inhibir la acción de los gases lacrimógenos. Pronto se sumaron a las protestas obreras las agrupaciones estudiantiles y diversas corrientes políticas que con un sinnúmero de organizaciones vecinales confluyeron hacia el centro de la ciudad y chocaron violentamente con la policía, que resultó desbordada, dejando la ciudad en manos de los trabajadores, estudiantes y vecinos. ¡Únanse!, gritan a coro. ¡Únanse! ¡Observen! ¡Aplauden a un camión del ejército que cruza la plaza de Sarsfield! El Cordobazo fue un punto de inflexión en la historia política argentina que provocó la caída del gobierno de Onganía y potenció las protestas antidictatoriales.